Rica, y hoy vamos a dar inicio a los webinarios del 2024. Tenemos un programa para todos los meses con una buena cantidad de actividades en diferentes temas para así apoyar los intereses de nuestros agremiados. El día de hoy tenemos la participación de Roberto Vargas Macís, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y él es licenciado en manejo de recursos naturales, trabaja en la UNED y ya nos había participado con temas sobre la inteligencia artificial, y hoy vamos a escucharlo sobre el tema sonidos de la innovación, detección de sonidos de naturaleza con inteligencia artificial. Entonces, muy buenas tardes, Roberto. Voy a le doy la palabra y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doña Ani, a todos los compañeros del colegio, igual a todos los colegas que nos escuchan ahorita por acá en el Zoom, también por Facebook y los que escuchen posiblemente la charla después. De verdad que es un honor, ahora que estaban diciendo, abrir esta sesión 2024 de charlas y espero que pues sea bastante utilidad, un poco de los ejemplos que les voy a mostrar y que a pesar de que es un caso muy específico, ¿verdad? En el caso de sonidos de naturaleza y claramente por mi enfoque con aves un poquito más dirigido a eso, pues espero que sirva también de inspiración para otros temas que estén trabajando y voy a tratar de dar algunos de camino para otras áreas que no son específicamente sonidos, que también pues sirva trabajar estos temas. Entonces voy a compartir pantalla por acá y cualquier cosa nada más me avisan si se ve bien. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Excelente. Entonces, como decía doña Ani, hoy quería hablarles un poco de la, bueno, le denominé sonidos de la innovación, dado que, bueno, en mi caso, como decía doña Ani, trabajo en la UNED, específicamente en el Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, y actualmente pues estoy también estudiando en maestría en Ecología y Sociedad en la Universidad para la Paz, aquí en Costa Rica. Y actualmente pues también trabajo como y colaboro como vicepresidente de la Sociedad de Biología y Medicina de la IEEE acá en el capítulo de Costa Rica, desde el que hemos estado impulsando pues muchos de estos temas que tienen que ver con inteligencia artificial, uso de big data para diferentes temas. Entonces, de verdad que pues es un gusto traerles este tema hoy. Parte de lo que vamos a ver un poco es sobre el tema de la riqueza sonora de la naturaleza y cómo la parte de naturaleza a la vez tiene una convergencia con tecnología y específicamente con inteligencia artificial, que es el tema pues en algún momento también, como uno de mis colegas de la MB y de la UNED, pues les estuve hablando un poco de inteligencia artificial. Entonces, ahora mezclar un poco ese tema con la parte que yo lo aplico específicamente y ver algunas de esas aplicaciones en la identificación de sonidos naturales. También vamos a ver un poquito sobre desafíos y limitaciones actuales, algunos casos de estudio de lo que estamos trabajando desde la UNED. Que sirva, como decía ahora, para abrir un poco las mentes en qué se puede estar trabajando y un par de diapositivas hablando un poco del futuro de la inteligencia artificial en bioacústica específicamente, que es el tema que trabajo con sonidos de naturaleza y una reflexión de implicaciones sociales y ambientales que me parece siempre importante tomar en cuenta. Algo que quería iniciar es que esa foto que ven ahí arriba es de un pecho amarillo, pero no es el pecho amarillo que vemos todos los días en nuestra casa, por lo menos los que vivimos mucho más en el Valle Central, pero en realidad que es el pecho amarillo que está distribuido en todo el país. Este es el vienteveo menor, es una especie muy similar, pero que tiene el pico súper finito y apenas tiene pocos meses de haberse reportado en Costa Rica. Este fin de semana tuve la oportunidad de ir a conocerlo a la zona sur y justo quería iniciar con esto porque es una especie que viene llegando, no sabemos nada de los sonidos para Costa Rica, ¿verdad? Y cómo esto va a ir evolucionando conforme, ¿verdad? Se vaya distribuyendo en el país. Ya se ha pasado con muchas especies.
Y entonces justo el fin de semana estaba pensando en eso, ¿verdad? Tenemos 2 meses de tener esta especie en Costa Rica, ¿cuánto de aquí en adelante podríamos hacer, por ejemplo, con sonidos? Que sería súper interesante e importante. Entonces lo quería destacar por ahí para iniciar. Algo que también sería importante, pues es hablar un poco de qué tiene que ver el sonido en todo esto. El sonido va más allá que solo el sonido de una especie como tal, sino más bien tiene que ver con todo un paisaje, ¿verdad? Donde hay un montón de sonidos de los cuales nosotros como biólogos pues podemos aprovechar muchísimo todo ese ambiente acústico que tenemos y en general, como una generalidad, pues el paisaje, ¿verdad? Acústico se divide en tres partes, que es las geofonías, que es todo lo que viene de origen específicamente de la tierra, por ejemplo, el viento, el agua, temblores, el trueno, ¿verdad? Cualquier sonido que venga justo de la tierra. Las antropofonías, que son sonidos que vienen o que son de origen humano, ¿verdad? Y ahí podemos poner todo lo que se le ocurran, desde la voz humana, desde el ruido en fiestas, música, autos, motores, la industria, ¿verdad? Toda esa parte más humana. Y las biofonías, que es lo que viene de origen biológico, ¿verdad? Como el canto de las aves, sonidos de mamíferos, y así cualquier otro sonido específicamente de origen biológico. Esa especie que pongo ahí es el sonsonte neotropical, que también pasó que hace, no recuerdo, tal vez unos 12 años por ahí, empezó a observarse en Costa Rica, igual viniendo desde el sur hacia el norte, y ahorita va por allá arriba, incluso ya llegando a México, ya posiblemente a compartir, y ya está compartiendo el hábitat con el sonsonte del norteño más bien. Y es una especie bien interesante que, bueno, se menciona que se conoce, ¿verdad? Y lo destaco por ahí, que imita hasta 400 sonidos diferentes. Entonces, vean cómo inclusive dentro de una misma especie tenemos un montón de oportunidades para estudiar, pero aún así, imaginen nuestra cabeza intentando aprenderse 400 sonidos de una sola especie, ¿verdad? Y que sí, son imitaciones, entonces además vamos a tener confusiones probablemente para identificarla y demás. Entonces, la primera pregunta que les hago es justo esta, que ¿cuánto nos falta por investigar? No solo de aves, que claramente es mi grupo de enfoque, sino de cualquier otro grupo de fauna, insectos, por ejemplo, que hacen bastantes sonidos, mamíferos, diurnos, nocturnos, voladores, no voladores, ¿verdad? Tenemos una gama grandísima de oportunidades para trabajar con sonidos en nuestro país. Y si nos ponemos a pensar en esos grupos, por ejemplo, para los que son de biología marina, pues aquí hay algunos espectrogramas, que es esa representación gráfica del sonido, de sonidos de ballenas, ¿verdad? Ahí tenemos delfines, ballenas, peces que hacen sonido, inclusive algunos artrópodos y demás que de igual forma pues realizan algunos sonidos que incluso nuestros pescadores y demás los identifican a veces con un tubo de PVC, una membrana que básicamente es un plástico que colocan y pueden escuchar como chasquidos o cosas así bajo el agua, en el mar, en los manglares y demás. Entonces, vean que es un uso bastante grande. Por ahí hay un par de ejemplos de insectos acuáticos también, que todavía no he entrado en ese tema, pero es algo que me interesa mucho porque por mucho tiempo hice consultorías con insectos acuáticos, entonces me parece interesantísimo poder realizar cosas con sonidos. Por ahí, si mal no estoy, el de arriba era de un mono aullador, donde se trabajó un poco de los patrones diarios de sonido a partir de los sonidos del mono congo aullador. Entonces, vean que en realidad, si nos ponemos a pensar en la diversidad de sonidos que hay para cada grupo de fauna, para cada especie inclusive, ¿verdad? Nos podemos ir a nivel de género, de especie, cualquiera, inclusive de subespecies, vamos a tener un montón de sonidos de los cuales podemos aprovechar muchísimo para un montón de estudios. Y dos que me llaman siempre mucho la atención es que ahora hay una rama de bioacústica que tiene que ver con los sonidos ultrasónicos que generan las plantas y pues se ha visto muchísimo, hay varias pruebas y varios tests muy interesantes que se hacen a partir de poner parlantes frente a una planta y ver cómo dado esas ondas que está emitiendo, ¿verdad? El parlante, la planta empieza a girar de manera contraria en muchos casos y le está causando un estrés. Entonces, vean que no solo aplica, ¿verdad? A los que trabajamos con la parte de fauna, sino también
pues hay un mundo grandísimo con la parte de plantas. Y por ahí me encontré este otro artículo que tiene que ver con mosquitos, tiene que ver con Aedes aegypti, ahí ven también con anófeles, un trabajo que utilizaron sonidos para poder diferenciar estas especies y ya se imaginarán, tal vez a los que han ido a Palo Verde, ¿verdad? Estar en Palo Verde grabando mosquitos, creo que van a tener bastantes posibilidades para grabar, pero es un mundo también que pues actualmente se está trabajando mucho y dado claramente su impacto en la salud que tiene, ¿verdad? Y de ahí podemos ampliar muchísimo más con otros temas. Ahora, ¿qué pasa? Que en realidad los sonidos por mucho tiempo han sido objeto de interés y en realidad inclusive muchos sonidos han formado parte de canciones, tanto acá en Costa Rica como a nivel internacional, pero vemos que tienen una complejidad bastante grande y cada vez que yo veo un espectrograma y que analizo el sonido de alguna especie, lo primero que pienso es en música, porque lo primero que se me viene a la mente desde que estaba pequeño eran las notas musicales que le enseñaban a uno cuando estaba uno llevando música en los primeros años de escuela, ¿verdad? Entonces, eso es súper interesante porque hay muchas personas que inclusive se dedican a transformar en notas musicales cada una de las notas de las especies. Y eso muchos músicos, compositores y demás lo utilizan para sus composiciones musicales. Entonces, vean que ese impacto puede ir más allá de nuestro mundo biológico per se, sino también impactar pues, la parte más cultural y social, ¿verdad? Desde esa otra perspectiva. Pero lo que quiero que tengan en mente es esa complejidad, ¿verdad? O sea, que inclusive una sola especie, así como nosotros podemos aprendernos miles de palabras o millones, posiblemente igual estas especies pues tienen esa misma diversidad. Y las combinaciones pueden ser eternas en cantidad de notas que podemos tener. Y algo que les decía, pues que nos trae un poco a unir estas cosas es la parte de inteligencia artificial. Cómo, dado que ya tenemos un boom en muchísimos otros temas en inteligencia artificial, desde medicina, desde el super chat GPT, se ha estado hablando muchísimo en los últimos meses y años, pues en realidad pues, es un campo que impacta muchísimo a temas tan importantes como bioinformática, por ejemplo, que sé que acá en el colegio y también por varios conocidos que están trabajando la parte de inteligencia artificial y un montón de ramas más aplicados a datos genéticos, por ejemplo, y demás. Pero quería empezar como definiendo esto para pasar a los ejemplos. Se menciona que la inteligencia artificial es un campo de la informática, ¿verdad? Que se centra en el desarrollo de sistemas y programas que pueden realizar tareas que generalmente requieren inteligencia humana. ¿Y esto para qué? Para poder hacerlo más rápido, ¿verdad? Nos estamos tratando de ahorrar tiempo y también, pues, que cada vez acumulamos más y más y más información y cada vez se vuelve más complejo realizar ciertas tareas. Tareas como cuáles, como el aprendizaje, el razonamiento, en muchos casos percepción visual. Hay un campo, por lo menos en la parte de aves, que ya ha avanzado bastante, que es la identificación de fotografías de aves. A partir de inteligencia artificial, y ya casi que podemos tomar una foto de más o menos buena calidad y nos da un porcentaje bastante alto de certeza de la especie que estamos escuchando. El reconocimiento del habla, o en el caso más específico para nosotros, de los sonidos o de las vocalizaciones de las especies, que además nos permita pues, generar una comprensión del lenguaje natural de algunas de esas especies. Obviamente este es un concepto y ya como está redactado muy hacia la parte humana y tomar decisiones a partir de ello, ¿verdad? Ya sea para aplicarlo en la parte social humana o en nuestro caso desde la parte biológica, ¿verdad? Y ecológica. Y actualmente pues es básicamente esencial para abordar muchísimos de los desafíos ambientales que tenemos y comprender muchísimo mejor el mundo natural, ¿verdad? Entonces hacer esa combinación entre la parte informática y la parte biológica, pues cada vez se vuelve más importante. Muchos pasamos de tecnologías muy sencillas cuando analizábamos datos, por ejemplo, utilizando X cantidad de programas para hacer análisis. Muchos ahora se movieron a aplicaciones como R, como MATLAB y otros, y así mismo está pasando con esto, ¿verdad? Teníamos maneras muy
mucho más sencillas de hacer ciertas tareas que a la vez se volvían complejas. Era como sentarse, por ejemplo, a escuchar sonidos para identificar qué era lo que había en una grabación, ¿verdad? Pero ahora tenemos todo este otro campo que nos va a ayudar a realizar estas tareas muchísimo más rápido. ¿Y qué convergencia hay, por ejemplo, entre la tecnología y la naturaleza? Pasa que los patrones de sonido pueden ser extremadamente complejos y pasa así también con muchísima de la información que se analiza a partir de Big Data a nivel social, por ejemplo, para tomar decisiones en redes sociales, ahora que estamos con cuestiones políticas también, ¿verdad? Sabemos que dentro de todo ese campo político hay un montón de análisis que se está haciendo y muchas veces se ganan elecciones a partir de eso, ¿verdad? Esos análisis, pues con los sonidos podemos tener esa misma complejidad y eso es lo que hace o lo que nos hace tener esa convergencia entre la parte tecnológica de innovación y la naturaleza. Y en este caso, la inteligencia artificial pues ha demostrado que tiene una capacidad muy grande para analizar esos grandes conjuntos de datos, ¿verdad? Tal vez cuando hicimos nuestra tesis, por ejemplo, fuimos y colectamos, no sé, 2, 3, 5, 6 meses, algunos se emocionaron mucho en sus licenciaturas y maestrías y hicieron un año de colecta de datos, pero aún así hablamos de cantidades súper pequeñas de información comparado con si juntáramos, por ejemplo, todas las listas de observaciones de aves a nivel mundial, ¿verdad? Estamos hablando de millones de datos posiblemente por día. Entonces, cada vez estas herramientas pues se vuelven más importantes para poder analizar esas cantidades grandes de información. Además, cada vez o cada día inclusive se salen pues a la luz pública y científica cada vez más algoritmos de aprendizaje automático de redes neuronales que básicamente lo que hacen es imitar, ¿verdad?, la misma estructura que tenemos nosotros en el cerebro y esa manera de, en muchos casos, de analizar la información para aprender y generalizar muchos de los patrones a partir de datos de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como que vamos a sustituir un puesto de un biólogo, porque ya tenemos un montón de algoritmos para detectar lo que sea, así sean fotografías, videos, fotos, los sonidos, en mi caso específicamente, porque siempre vamos a necesitar personas que obviamente con experiencia puedan entrenar esos modelos, ¿verdad? Y que sepan cómo crearlos, cómo entrenarlos y cómo analizarlos. Entonces es un punto bastante importante e interesante en esa convergencia, ¿verdad?, que tenemos por ahí. Y lo otro es que con la inteligencia artificial podemos aprender a distinguir entre patrones acústicos, para el caso de nosotros específico, facilitando pues la identificación de especies. ¿Esto para qué? Para, como decía ahora, no tener que ir una a una revisando esas grabaciones. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en la UNED, desde más o menos hace unos 5 años, 6 años, hemos venido generando proyectos que cada vez han ido creciendo, otros porque colectaban datos de manera un poco más masiva. Pero si ven cada uno de esos proyectos que está ahí y esas cantidades son cantidades de grabaciones, si hacen una suma súper rápida de todo eso, ya hay más de 1 millón de grabaciones que tenemos en la UNED de diferentes proyectos en diferentes zonas del país, lo cual, si alguno de ustedes piensa, cada una de esas grabaciones es una grabación de 1 minuto. Entonces, tenemos más de 1 millón de minutos para revisar, de los cuales en ese minuto puede haber de cero a N cantidad de especies en una sola grabación, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo no quiero sentarme a escuchar toda esa cantidad de grabaciones y creo que pocas personas estarían dispuestas a hacer un esfuerzo tan grande y más que estos proyectos siguen creciendo. Estas 50.000 grabaciones, por ejemplo, que vende, perdón, estas 421.000 grabaciones que vende este proyecto Cara a Cara, que es uno de los que les voy a hablar, es un proyecto que tiene menos de un año de haber iniciado y es un proyecto que en realidad tiene pensado por lo menos trabajar 2 o 3 años y a como vamos por la importancia que tiene la especie y demás es posible que se amplíe muchísimo más. Entonces imaginen y multipliquen esto a otro año, ¿verdad? Estamos hablando de solo posiblemente en un par o 3 años 1 millón de grabaciones solo de un proyecto, ¿verdad? Que está bien, estamos enfocados en una especie, pero hay muchísimas más especies que se están grabando y de las cuales todos ustedes pueden aprovechar a analizar. Y volviendo a esa convergencia,
que les decía ahora de la tecnología y la naturaleza, pues vemos cuestiones para algunas especies demasiado complejas. Cuando nos vamos al grupo, por ejemplo, de los troglodítidos, donde están los cucaracheros y demás especies, vemos especies que tienen una diversidad de cantos súper amplia, ¿verdad? Y variaciones grandísimas, posiblemente variaciones locales, vocalizaciones en el día, en la noche, o sea, es una diversidad demasiado grande. Entonces necesitamos tener maneras de simplificar, ¿verdad?, el trabajo que tenemos que hacer, y de ahí es donde nace pues todo este uso de inteligencia artificial para poder analizar esa información. Cada vez tenemos más herramientas autónomas para grabar, desde el celular hasta grabadoras que podemos colocar en campo, grabadoras que antes tenían un tamaño de, no sé, tal vez una caja de zapatos, por decirles un tamaño, y ahora tienen tamaños como este, que como ven es básicamente el tamaño de la menos de la palma de la mano, ¿verdad? Entonces, cada vez tenemos pues más y más herramientas para colectar información, para analizar. Como ven, por ahí mencionan deep learning, machine learning, neural network, pattern recognition y un montón más de herramientas informáticas aplicadas a la detección que podemos utilizar y que todas están dentro de esa familia de la inteligencia artificial, que básicamente es pues ese sistema ayudándonos a analizar esa información cada vez mejor. Como les decía, hubo un boom hace muchos años para crear sistemas de identificación con fotos, ¿verdad? Y que la gente tomara una foto, anduviera en campo, tipo lo que tal vez muchos conocen como iNaturalist, por ejemplo, el mismo eBird, que está enfocado con aves. Y cuando ellos empezaron con todos estos modelos de detección, era súper, bueno, no súper fácil, claramente tomó un tiempo y ya en tiempo relativamente amplio, pero llegaron a un punto de un porcentaje de identificación muy alto, para arriba del 99% posiblemente de cada una de esas fotos, y si no, al menos te mostraba tres opciones que estaban dentro del rango geográfico, ¿verdad?, para la especie que era la fotografía. ¿Qué pasó? Que cuando se movieron a sonidos empezaron a tener miles más de complicaciones, ¿verdad? Tenemos un ambiente ruidoso, tenemos muchas especies vocalizando a la vez, traslape entre varias especies vocalizando, pocas grabaciones para ciertas zonas, ¿verdad? Piensen que tal vez en Estados Unidos miles de personas grabando sonidos versus Costa Rica cientos de personas. Cuando uno utilizaba esos algoritmos no aplicaban tan bien porque tenía variaciones locales, tenía pocos datos entrenados en Costa Rica. Y ahora ya hay un grupo de personas utilizando grabaciones que se han compartido en esta plataforma para básicamente generar tags o ¿cómo se dice? Como, sí, como pequeñas muestras, digamos, de esas especies para Costa Rica. Entonces, cada vez más, pues, va a ir avanzando esto. ¿Y de qué nos sirve? En que podemos aplicarlo, ¿verdad? Y utilizarlo en este caso para poder utilizar grabadoras autónomas, llevar esa información a nuestra computadora, utilizar herramientas de inteligencia artificial para identificar una o varias especies y después utilizar esas detecciones para hacer análisis a nivel ecológico. Dígase desde lo más sencillo de saber a qué hora canta esa especie hasta cuántas veces en el año vocaliza o cuándo vocaliza más que en otra época. Y eso nos puede ayudar a responder un montón de preguntas que tengamos. Entonces, bajo ese mismo proceso, básicamente, cuando ingresamos una grabación a cualquier sistema, eso convierte esa grabación en una forma visual, ¿verdad? Que es lo que conocemos como espectrograma. A partir de ahí, utiliza ciertas medidas de esas detecciones, ¿verdad? Para poder diferenciar esas especies. Una vez que tiene esas características, clasifica entre las diferentes especies y básicamente nos dice, ok, este grupo de marcas que hice corresponden a tal, a un grupo, a otro grupo y a otro grupo, que es lo que ven aquí en círculos rojo, amarillo y azul. Y esos grupos o esos clusters básicamente les podemos denominar o etiquetar a su vez para una especie.
¿verdad? Entonces, conforme encuentre grabaciones que tienen ciertas características acústicas que se ajustan a un patrón, las asocia a esa especie. Y eso nos va a ayudar hacia adelante a combinar con un montón de información, dígase desde datos meteorológicos, desde datos de vegetación, para los que trabajan, por ejemplo, inteligencia artificial con imágenes satelitales. Y de ahí creo que ya todos deben estar explotando su cabeza en el montón de otras opciones desde la parte ya más ecológica, biológica, del cual una vez que tengamos detectada esa especie podemos hacer, ¿verdad? De cosas de cuánto por hora canta una especie, cuánto por día, cuánto por semana, cuánto por mes, por año, ¿verdad? En época lluviosa, época seca, de ahí podemos hacer muchísimo a partir de una sola detección. Sin embargo, a pesar de que suena muy bonito, pues hay muchísimos desafíos todavía. Y la primera es que, como decía, hay una variedad muy grande de sonidos y una variedad de contextos para esos sonidos, ¿verdad? Hay especies que tienen cantos y que tienen llamados y que dentro de los llamados tienen 10 llamados distintos, uno para comer, otro para huir de un depredador, otro para, no sé, juntarse a alimentarse en un sitio, ¿verdad? Entonces, todos esos contextos no conocemos muchísimo de ello. Y claramente pues van a haber sonidos distintos para cada especie en diferente contexto. La otra es la escasez de datos etiquetados. Como les decía, hay muy poca todavía, hay muy poca información de datos que podamos ir a un lugar y decir, ok, esta es una marca o un patrón para tal especie y esto nos va a servir para analizar en tal otro lugar. Todavía queda poco. Bueno, hay muchas especies que se adaptan, ¿verdad? Y que inclusive pues hay nuevas especies, entonces también si pensamos en estos modelos cada vez se van a ir volviendo más y más complejos, inclusive cuando hacen separaciones taxonómicas, ¿verdad? Muchas de ellas están basadas 100% en genética, sin embargo no tomaron en cuenta otras variables, por ejemplo el sonido y demás que podrían, ¿verdad? Ayudar a ajustar eso, entonces muchas veces las vemos, se ven iguales. Pero genéticamente son distintas, justo lo que pasó en un tiempo con las ranas, por ejemplo. Sin embargo, por sonidos sí era fácil en algunos casos identificar. Otro desafío, como les decía ahora, es el ruido ambiental y la interferencia, e inclusive el equipo de grabación, ¿verdad? Que también nos genera más o menos ruido. Por ahí se habla un poco de como un desafío la ética y la privacidad, ¿verdad? Estamos hablando de que para estas grabaciones pues vamos y colocamos una grabadora y pues necesitamos permisos. Ahora les voy a dar un ejemplo bastante exitoso de una tesis de uno de mis estudiantes donde se siguió todo el proceso como cualquier otra investigación de colectar, perdón, de pedir los permisos ante el SINAC para poder hacer las grabaciones. Además se les pidió permiso a los finqueros, ¿verdad? De específicamente donde se iban a colocar si estaban fuera de un área de conservación. Entonces todo con orden se puede, pero sí hay una cuestión ética bien importante de no decir y poner una grabadora en un lugar donde no la vean para que no la roben, sino que estamos grabando un ambiente que y eventualmente es una propiedad privada, pública, estatal o lo que sea, y pues hay una cuestión ahí ética. Como decía ahora, la interpretación de los contextos, hay limitaciones en la identificación de comportamientos y de sonidos específicos para ciertos comportamientos, que está un poco relacionado con el contexto, y a pesar de que cada vez más van reduciendo los costos y el acceso a tecnología. Por eso, por ejemplo, estas grabadoras que les he enseñado tienen un costo de alrededor de unos $150 más o menos. Sin embargo, pues cuando uno ya paga impuestos acá, sale más caro. Hay otras que pueden llegar a costar 1.000, 2.000, $3.000. Sin embargo, cada vez va en una línea hacia bajar los costos para tener mejor acceso a esa tecnología. Y ahora quería hablarles un poco de esos casos de estudio en los que hemos trabajado que nos han permitido pues realizar investigación que ojalá, como les decía, en mi caso va a ser muy enfocado en la parte de aves, sin embargo aplica a cualquier especie, como vieron, en este caso, siempre y cuando haga sonidos, puede ser utilizado y detectable. ¿Cuál es nuestro procedimiento en el laboratorio? Básicamente colectamos datos, utilizamos dos tipos de grabadoras, específicamente las AudioMod, que son grabadoras inclusive open source, entonces ustedes tienen alguien que les imprima en 3D, que les haga circuitos, pueden hacer la grabadora desde cero, no hay ningún problema.
siempre y cuando se mantengan los derechos de autoría de estas personas, pero es un hardware abierto, inclusive, software y hardware abierto. Y también utilizamos las de Wildlife Acoustics, que es una empresa estadounidense que por mucho tiempo ha trabajado con esta tecnología y pues se ha ido adaptando. Primero eran grabadoras, como les decía, el tamaño de una caja de zapatos, pesadísimas, y cuando yo hice mi pasantía en México, créanme que subir a 3.800, casi 4.000 metros con 10 grabadoras en la espalda no era nada bonito y cada grabadora pues era bien pesada. Entonces, pues ahora ya hay grabadoras de Wildlife Acoustics del tamaño de la palma de la mano, como ahora van a ver. Básicamente colectamos esa data, tenemos un protocolo, nosotros utilizamos un protocolo generalizado de paisaje sonoro que nos permite colectar datos para analizar índices de paisaje, pero también para analizar detecciones de especies, que es básicamente 1 minuto cada 10 minutos durante N cantidad de horas. En algunos proyectos utilizamos 24 horas, en algunos otros proyectos utilizamos menos horas, dependiendo del interés con la especie o el sitio. Después de ahí, subimos las grabaciones a una plataforma que se llama Arbimon. Arbimon es una plataforma ahora de acceso totalmente abierto, e ilimitado. Como en el cuadrito negro que está abajo a la derecha, actualmente tiene más de 4.443 proyectos, alrededor de 152 millones de grabaciones, por ahí 1.715 millones, 129 mil 28 análisis corridos, ¿verdad? Para diferentes especies a nivel mundial y más de 4.091 especies identificadas, que además nosotros podemos utilizar como base para identificar especies en nuestras grabaciones. Entonces, en realidad, fue un éxito cuando esta plataforma se abrió completamente. Antes cobraban menos de $1 por cada grabación, 0.000, no sé cuántos dólares, pero claramente pensando en las cantidades que les decía ahora, ya estaríamos hablando de probablemente cerca de $1.000.000 para poder pagar algo así. Y ahora es gratuito, podemos utilizar los datos. ¿Y cuál es el intercambio? Que ellos pueden utilizar nuestra data para análisis de cacería y de deforestación, ya que ellos le venden el servicio a muchísimas empresas y países alrededor del mundo. Entonces, creo que es un buen intercambio entre no tener que pagar y utilizar la plataforma y que ellos lo usen para eso. Básicamente, cuando ya tenemos esas grabaciones, el primer paso es generar lo que se conoce como un pattern matching o una herramienta para poder detectar a partir de un patrón esas primeras grabaciones. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para poder generar positivos y negativos, o sea, poder decirle a la plataforma, esta grabación sí corresponde a esa especie, esta no, esta sí, esta no. Y a partir de esos sí y de esos no, generar el entrenamiento de un modelo que básicamente es un tipo de decisión de árbol. Random Forest Model, que es un modelo de detección específico, que básicamente empieza a ver las características acústicas y dice, ok, estas características se parecen o no en tanto porcentaje a la especie de interés, sí, ok, entonces le pongo la etiqueta, o si no, pues no le pone la etiqueta. Y a partir de ahí genera ese modelo. Con ese modelo, posteriormente tenemos las detecciones y con esas detecciones, pues ya se nos abre nuestra mente a todo lo que normalmente hacemos en biología, que es patrones, no sé, análisis ecológico específico, cualquier otro dato que podamos tener, como cuando íbamos a campo y colectábamos la información, una observación, nuestra lista de especies, el análisis con índices, todo eso, después de ahí lo podemos correr igual. No para todos los proyectos hemos llegado a eso, pero por ejemplo, hay varios compañeros que están trabajando ahorita con modelos de ocupación, ¿verdad? Inclusive para ciertas especies, generando modelos de ocupación en ciertas áreas, por ejemplo, en Barro Colorado, en Panamá, hay un trabajo grandísimo y lindísimo acerca de eso. Nosotros nos hemos dedicado más a la parte específica de detección de ciertas especies y de estudio de actividades de patrones, que de por sí no sabemos muchísimo o casi nada. En el neotrópico para muchas especies de aves. Vamos a ver.
Y por aquí les voy a presentar algunos de esos casos. El primero en el que trabajamos es este proyecto que realizamos en la Reserva Natural Las Arrieras, que se ubica en Horquetas de Sarapiquí. De hecho, hace unos días compartieron por ahí una noticia, una nota de Arrieras y de David, que es un biólogo graduado de la UNA, pues que ahora tiene su emprendimiento con esta reserva por allá. Y sé que si tienen ideas de trabajos y demás, pueden contactar con él. Por ahí grabamos durante todo un año y de todos esos datos que teníamos, pues nos dedicamos primero en este primer artículo con cuatro especies que eran de relativa importancia para la reserva a nivel turístico. Entonces utilizamos este carpintero, el carpintero canelo, el manaquín de copete rojo, la arambigus o la lapa verde y también este otro hormiguero, que tenían sonidos bien específicos, particulares, que eran bastante comunes en la reserva. Y como ven, lo que hicimos fue hacer todo ese proceso que les explicaba, pero para algunas especies tuvimos más datos etiquetados que otros. Queríamos ver cómo se comportaban, inclusive en los modelos, si teníamos más o menos detecciones. Y como ven, en los porcentajes que ven aquí, que básicamente son medidas de estas detecciones, como por ejemplo la precisión de que el modelo detectó esa especie, anduvieron para arriba del 90, 91, 95, hasta el 98%. O sea, teníamos una seguridad muy alta de que esa especie estaba siendo bien detectada en nuestras grabaciones, lo cual fue bastante bueno, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos una detección tan buena, podemos estar seguros de que el patrón de comportamiento que vayamos a analizar es el correcto. O sea, que si tenemos buenas grabaciones y buenas detecciones, vamos a tener buenos datos ecológicos. Entonces, eso nos pasó justo cuando con cada una de esas especies analizamos los patrones de vocalización durante el día. Entonces, empezamos a ver, por ejemplo, para el carpintero que tenía una actividad principal por ahí de las 6 de la mañana. Después tenía otra vez como un descenso en la actividad, aunque siempre vocalizan, pero sabemos que bajan la actividad por la temperatura, la humedad y muchísimas otras cuestiones ambientales o de comportamiento de la especie. Y después tenía un pico de actividad otra vez por ahí de las 5 de la tarde. Y pasó muy similar para las especies, inclusive para arambivus pudimos determinar a qué horas ellas llegaban a la reserva y cómo ven si. Inicialmente pensábamos que los adultos se iban totalmente y sí pasaba, pero empezamos a tener detecciones y de quiénes eran las detecciones de los juveniles. Entonces estaban utilizando la reserva como literalmente el kindergarten de las lapas y las dejaban por ahí a los juveniles, por eso hay vocalizaciones por acá y después en la tarde regresaban otra vez, pero ya no tan vocalizando tanto, ¿verdad? Porque las pueden descubrir, pero llegaban ahí a vocalizar. Y otra vez se iban a sus dormideros. Y así para las otras especies, como ven, no todas tienen picos de actividad en la tarde. Por ejemplo, Polyocrania exul o este hormiguero, solo tenía un pico muy grande de actividad en la mañana y de ahí disminuía, que a pesar de que siempre habían vocalizaciones, es muy poco respecto a lo que normalmente se podía encontrar. Y además lo hicimos a nivel de todo el año. O sea, ahora veamos cómo cada una de esas especies vocaliza durante el año. Entonces, igual con la época reproductiva que se encuentra en la literatura de cada una de esas especies, pudimos constatar de que su reproducción está asociada también a esos periodos donde vocaliza más, ¿verdad? Entonces es diferente para cada especie y esto que están viendo aquí casi que no existe ni para menos del 75, perdón, para menos del 20% de las especies existe. Entonces tenemos 75% de las especies en las cuales podemos trabajar y hacer este tipo de cosas en un montón de sitios en Costa Rica. Entonces, tenemos muchísimo trabajo que hacer todavía. Un trabajo que es bastante reciente, como les decía, tiene menos de un año, es este, que es el monitoreo acústico del Caracara avispero, que es una especie que inicialmente se tenía mayor registro en la parte sur, ¿verdad? Específicamente en Corcovado, y ahora pues tenemos algunos años de tener monitoreada una población en la zona norte. Esta es una propiedad privada donde siempre nos preguntan, ¿y podemos ir a ver la especie? No, por el momento no, porque estamos en procesos de investigación y pues es una especie bastante sensible, inclusive pues es una especie sensible a utilizar sonidos para poder atraerla.
que en algunos casos y bajo poca ética se ha utilizado mucho. Sin embargo, hemos constatado pues que hay un problema bastante grande con eso. Es esta especie que está aquí en el logo, arriba a la derecha. Y lo bueno es que igual, cuando teníamos los monitoreos casuales y normales, pues veíamos que la especie la detectábamos a veces por ahí de mayo, teníamos un poco de las detecciones, y a partir del sonido constatamos que la especie se mantiene toda la época en ese lugar. O sea, todo el año se mantiene en ese sitio, y ya hemos tenido periodos, perdón, registros reproductivos de la especie, y ahora estamos más bien moviéndonos a solicitar permisos para captura y colocación de GPS satelitales para poder seguir a esos individuos, pero vean que a partir del sonido y de todo este mismo proceso, pues hemos llegado a detectarla en este sitio y a constatar de que es una especie que se mantiene todo el año, a pesar de que antes creíamos, inclusive por los por la información, ¿verdad?, que estaba descrita, que era una especie que básicamente llegaba ahí, se reproducía y posiblemente se iba, pero no, se mantiene en ese sitio. Entonces vean que ha sido como algo bastante bonito e interesante. Y como ven, aquí hay una foto de Diego, que es uno de mis compañeros. Diego, inclusive, también es estudiante de manejo de recursos de naturales en la UNED. Trabaja principalmente en el área de turismo, sin embargo, siempre tuvo como este interés con esta especie y de ahí se vino dando toda esta cuestión. Y las grabadoras, como ven, pues son de más grande el celular que ahora las grabadoras. Otro caso, que es un caso muy reciente también, no tengo todísima la información porque estamos todavía trabajando en ello, es con el cacomixtle, que a pesar de que, pues sí, mi campo de estudio es un poco la parte de aves, pues ahí estuvimos trabajando con Óscar Ramírez, que es estudiante de Marena de la UNED y también es funcionario del SINAC, trabaja en la parte de educación ambiental y bueno, él dio conmigo por esta parte de sonidos y se nos ocurrió un poco de combinar la parte social, ¿verdad?, de esta especie de cacomixtle y también la parte acústica para ver qué interacción tenía, ¿verdad?, esta especie dentro de toda el área ahí en el volcán Barba, desde la parte alta hasta una zona intermedia o una zona baja que le denominamos, que sabíamos de registros de la especie. Entonces, pues es un área que por mucho tiempo ha sufrido cambios, ¿verdad?, desde vegetación y demás. Y esta especie, pues normalmente se asocia a áreas boscosas, sin embargo, también pues se ha visto la interacción en ciertas zonas no tan boscosas. Entonces, a partir del sonido y también de entrevistas con las comunidades, queríamos ver un poco de cómo esta especie se comporta en esta zona. Como ven, pues hemos tenido buenos resultados con respecto a las detecciones, también a la parte del conocimiento de la especie, ¿verdad? Con las comunidades. Entonces es un trabajo que va avanzando y si mal no estoy, creo que ya Oscar defiende su tesis por ahí de antes de abril. Entonces, pues va a ser bastante interesante todos los resultados que él nos va a mostrar después, para no hacer, como dicen por ahí, spoiler, pero ha sido un trabajo bastante bonito y diferente, ¿verdad? De una especie que yo conocí a partir del sonido, porque escuchaba y escuchaba y no sabía qué era, hasta que di con ella, y pues bueno, y ahora se me hace más fácil encontrarla en bastantes lugares, que ya me aprendí el sonido. Y bueno, para ir cerrando, les decía que quería hablar un poco del futuro de la inteligencia artificial en este campo específicamente, porque pues es una herramienta que nos va a ayudar a mejorar muchísimo todos los estudios que podemos hacer con sonidos y también con otras, ¿verdad? Aquí inteligencia artificial aplicada a sonidos, pero hay muchísimos otros casos, ¿verdad?, que se puede aplicar inteligencia artificial también. En nuestro caso, pues nos va a ayudar muchísimo la mejora que haya de los procesos de automatización, ¿verdad?, para poder tener mejor información de las especies que tenemos por ahí. También nos va a ayudar muchísimo conforme se aumente esa posibilidad de procesamiento masivo de datos, ¿verdad? Porque estamos hablando, como les decía, cantidades muy grandes de información y yo ahora siento que soy el que menos tengo. Y ya les decía que tengo 1 millón de grabaciones y con mis colegas en México y en otros lugares, pues hemos visto cantidades pues grandísimas, ¿verdad?, de datos que pues necesitan tener cada vez más información. Después, el desarrollo
aplicaciones para la identificación de especies, ¿verdad? Que va a ser muy importante. También el monitoreo continuo y en tiempo real. Ya hay de hecho varios sitios, inclusive en Ithaca, en Cornell University, donde tienen monitoreo en tiempo real de especies e inclusive identificación de individuos a nivel de tiempo real. Entonces es bien importante. Y lo otro es la posibilidad de responder muchísimas otras preguntas e hipótesis que tengamos, ya no solo a nivel de una especie, sino a nivel de población, de comunidad y a mayor escala. ¿Verdad? Eso que nos permita justo al aumentar la cantidad de datos, aumentar toda la identificación automatizada, poder concentrarnos en responder ciertas preguntas que tal vez en algún momento habían quedado por ahí perdidas, o también crear nuevas hipótesis a partir de todo esto que vamos analizando. Y sin embargo, como les decía, siempre van a haber muchos retos, como el asunto de tener bases de datos sin etiquetar, de tener inclusive un desbalance en la cantidad de etiquetas, ¿verdad? Podemos tener muchas grabaciones donde una especie aparece muy poquito y otras grabaciones donde aparece mucho, entonces hay como un desbalance. Inclusive también la parte del ruido ambiental, por ejemplo, y ahora hay técnicas que nos ayudan a manejar el ruido dentro de las grabaciones, a pesar de que cada vez mejoran pues, los equipos de grabación, pero ahí va, ¿verdad? Poco a poco con eso. Lo otro es esta reflexión que les decía para de las implicaciones sociales que tienen los sonidos, y para mí siempre ha sido como una forma de conectar la naturaleza. En realidad hay muchísimo, muchísima información donde se habla de eso, de cómo los sonidos nos ayudan a conectar con la naturaleza. Ahora casi que vamos a un bosque, cerramos los ojos y nos quedamos ahí escuchando una cascada, a los pájaros, cualquier otra cosa, y eso nos ayuda muchísimo en la salud mental y el bienestar. Y a pesar de que podríamos pensar que no hay una conexión específicamente en usar inteligencia artificial, identificar sonidos y la salud mental, pues sí lo tiene. Hay muchas personas que inclusive ahorita compran discos de sonidos de aves, de insectos, de cascadas, ¿verdad? Para poder relajarse. Y forma parte de muchos procesos, inclusive psicológicos y demás. Aparte, que siempre se me viene en mente eso, porque igual he trabajado como varias cosas de educación ambiental y participación ciudadana, está esa posibilidad de ese impacto social de poder llevar y explicarle mediante sonidos a muchas personas y generarles concientización ambiental. Entonces también tiene todo ese otro contexto de utilizar el sonido en esta otra parte. Y en la parte de turismo sostenible y emprendimiento, yo hace poco conocí a un compañero de la empresa Costa Phonics, que él tiene su empresa utilizando sonidos de naturaleza para dar tours, para integrar a las personas dentro de inclusive áreas protegidas, de propiedades privadas, venderle el servicio de ambientación, por ejemplo, sonora a un hotel, ¿verdad? Y un montón de otras cosas que además pueden ayudar a inspirar de manera artística y cultural. Él, de hecho, es de profesión músico. Es percusionista y terminó grabando sonidos de naturaleza para poder llevar a las personas a disfrutar de ese campo. Entonces vean que es un campo bastante interesante también, y todo a partir de una simple grabación y de una simple detección que pudimos hacer. Por ahora esa era mi presentación y quería como dejarles el espacio si tienen alguna pregunta. Yo igual también voy a estar, si tienen preguntas después en el Facebook, pues ahí respondiendo las que hagan por ahí. Si las hacen después, entonces con muchísimo gusto y súper agradecido por la invitación. Muchas gracias, Roberto. Excelente presentación, muy interesante. Realmente no había dimensionado todo lo que se podía hacer, ¿verdad? Realmente he sido una usuaria reciente de las aplicaciones de identificar pajaritos oyéndolos así nada más. Y pues realmente se convierte en una excelente herramienta. Si tienen preguntas, podemos ya sea recibirles a través del chat, si las quieren escribir, y también pues podrían levantar la mano y hacerlas de manera oral. E igual los que nos escuchan en el Facebook, hacerlas y nuestros compañeros los pueden transmitir. Sí, aquí hay una pregunta. Ignacio.
No lo Gracias, sí, escuchamos. era Sí, ya. un aplauso en realidad. Sí. Igual yo sé que a veces se les ocurren preguntas hasta después que meditan con la almohada. Entonces, igual, por ahí estaba mi correo. Esto voy a escribirlo por acá en el chat. Igual después lo podemos poner ahí en la publicación en Facebook para que por si alguno tiene después alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, ya sea el correo o por redes sociales, ahí me pueden contactar y con muchísimo gusto. Porque sí, yo sé que a veces hay preguntillas que se le ocurren a uno de campo. Sí, no, para mí al menos es muy interesante ver lo que ha cambiado, digamos, toda la tecnología. O sea, como dice usted, recuerdo ir con Gary con unas grabadoras grandísimas y micrófonos, e incluso algún momento hablamos de hacer un proyecto, estoy hablando los 80, ¿verdad? Y era de uno no sabía, o también con las ranas. Y uno grababa los sonidos, pero era dificilísimo trabajarlo. Entonces, ahora es totalmente otra cosa. Me pareció ver otra mano de alguien que quería hacer pregunta o... Bueno, si no, como dice Roberto, cuando ya se les ocurre la pregunta, para ver aquí en el chat. Ya vi, ya es que sí dije algo. Ah, Yo creo bueno, que se fue tú, fue pues tu dirección, Roberto. Ajá. Ok. Entonces, bueno, pueden hacer, ahí está en el chat el correo de Roberto y cualquier pregunta, pues la pueden hacer a través del correo electrónico. Darle las gracias por este trabajo y también, pues, felicitarlos porque realmente es todo un nuevo campo, una área muy grande y que, bueno, iba a terminar de decir, cuando uno ve los fotogramas y dice, ah, lo que nos costaba, ¿verdad? Hacer algo así, cuando yo llevé el curso de comportamiento animal con Gary, y era dificilísimo, ¿verdad? Ver uno qué herramientas podía utilizar para poder construir un etograma y es muy... Muy bonito ver ahora los resultados que se pueden obtener con información de sonidos. Sí, a mí sí me gusta Entonces, sí. como impulsar, ¿verdad? Porque ahora que ya tenemos muchísimo para grabar y demás, pues habemos algunos trabajando en el tema, pero ahora más bien decimos, qué bueno hubiera sido haber tenido grabaciones de, no sé, hace 80 años, 60 años, 40 años, en ciertas zonas inclusive. Y a pesar de que es triste de no tenerlas, pues es un impulso para que ahora que tenemos la tecnología, pues todos podamos aportar a esas bibliotecas para que y cada vez tengamos mejores registros, tengamos mejor información y que a futuro pues pueda tenerse un registro de eso. Pero hay toda una rama ahora en la parte como bioacústica y social que tiene que ver con la extinción de los sonidos. De hecho, inclusive muchas organizaciones que generan, no sé, el Año Internacional del Sonido, cuestiones así, y que los lemas son sobre la pérdida de los sonidos de la naturaleza. Entonces, es como un impulso también para que los que aún no estén trabajando en el tema, ojalá, de sus diferentes campos, como decía aquí, hasta los de plantas ya se vieron embarrados, como decimos. Ya no hay quite. Entonces, hay bastantes posibilidades y hay, yo no digo nada, pero hay casi nada de información. Y créanme que les va a ayudar muchísimo a responder muchas preguntas que posiblemente siempre se han hecho, ¿verdad? En sus diferentes campos. Como les decía a mí, cuando leí ese artículo de insectos acuáticos y bioacústica, yo dije, bueno, imagínense una consultoría poniendo grabadoras acuáticas en los ríos y monitoreando sonidos de insectos acuáticos, ¿verdad? Que además pues, yo lo hacía y obviamente tiene una importancia y una necesidad específica. Pero di, sabemos que hay muchísimo que hay que colectar en campo, ¿verdad? Para poder identificar. Bueno, una opción podría ser la parte de sonidos, con peces también, con tanto. Hace poco hablaba con Alejandra, que es
una colega que trabaja en la zona sur y ella trabaja con rayas y ahí estuvimos leyendo varios artículos con sonidos de rayas, por ejemplo. Entonces también podemos estar monitoreando en el mar, en los ríos, en la parte terrestre, insectos, mamíferos, todo lo que queramos, podemos estar haciéndolo con sonidos. Entonces, es como mi mensaje para que ojalá pues puedan iniciar con esto, porque vale bastante la pena. Es un tema bien, bien interesante. O lo digo yo que trabajo con eso. Bueno, excelente. Muchas gracias de nuevo, Roberto, y estaremos dando a conocer cuáles son, cuáles van a ser los próximos webinarios. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y los esperamos de nuevo en este mes de febrero. Qué bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.